integración productiva que proponemos debe también contar con el respaldo de inversión pública y privada para el bienestar de todos los pueblos de América, sin excluir a nadie. Recordemos que el 13 de marzo de 1961, el presidente John F. Kennedy dio a conocer en la Casa Blanca ante embajadores de América Latina y el Caribe el plan conocido como Alianza para el Progreso. En ese entonces, Estados Unidos invirtió en 10 años 10 mil millones de dólares, que a los precios de hoy serían 82 mil millones de dólares en beneficio de los pueblos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, ha sido lo único importante en realidad que se ha hecho en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo. En consecuencia, sostengo que es el momento de determinar con ese olvido, ese abandonment, this disdain hacia América Latina and this forgetfulness for Latin America and the Caribbean, a la política which is opposed to the policy de la buena vecindad, of a good neighborhood, titán, of the titan, de la libertad que fue of freedom, Franklin Delano and liberty, FDR, Franklin comenzar Delano con usted, Roosevelt. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos profundizar más en esta relación, no solamente con México, sino con el hemisferio occidental. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos hasta más competitivos. Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la plaga del fentanilo que ha matado a 100,000 estadounidenses hasta ahora y cómo podemos abordar la migración irregular. Y creo que eso ya está muy bien encaminado. Sobre todo, estamos comprometidos con lograr un mejor futuro que se basa en la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos. Señor presidente, hoy día y en los próximos años espero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho, y lo felicito por haberlo hecho. Debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 fue lograr que un acuerdo en que habría un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio occidental, para Latinoamérica y para África. Así que hay mucho que podemos hacer, tenemos mucho de qué hablar y espero poder hacerlo porque siento confianza en que lo podemos lograr. Me siento confiado de que estamos en una coyuntura de cambio de verdad. We'll be right back.